Urkullu lehendakariak atzo aurkeztutako enplegua sustatzeko programa baloratzeko deitu zaituztegu guztioi. Eta lehenik eta behin programa honen zehaztasun eta esa nabarmendu beharra dugu. Azken aste hauetan Urkullu lehendakariak desagertuta zegoela esan dugu, behin baino gehiagotan, ez zegoela krisiari aurre egiteko politika bat bera. Beraiek emergentzia nazionalatzat jo zuten, egoerari aurre egiteko ez genuela gobernu honen ekimenik ezagutzen, eta atzo aurkeztutako programa aurkeztu eta gero, aztertu eta gero, gure iritzia ez da asko aldatu. Atzo aurkeztutako enplegu plana aurrekontuetatik ateratako sail desberdinen bilduma hutsa da. Ez dago ekimen berririk, ez dago zehaztapenerik, ez dago eragile sozial eta ekonomikoen akordiorik. Pasadan astean onartutako aurrekontuen berrikuste hutsa da. Hori bai, enpleguan, berrikuntzan, laguntzetan murrizketa sendoak dakartzaten aurrekontuak. Enplegu programa hau diru gutxiagorekin gobernu sozialistaren programan kopia hutsa da. Decía que les habíamos convocado hoy aquí para hacer una valoración del programa de reactivación del empleo presentado ayer por el lehendakari Urkullu y también, en menor medida, como se pueden imaginar por la premura de tiempo, del programa de apoyo a pymes, empresarios y autónomos aprobado hoy en Consejo de Gobierno y explicado por los dos consejeros en rueda de prensa. Debo decir, en primer lugar, que lo que hemos podido ver de estas primeras medidas, supuestamente de choque, adoptadas por el Gobierno nacionalista, nos dejan una sensación realmente amarga. Y les explicaré por qué. Muchos de ustedes estuvieron aquí ayer en la rueda de prensa que dio el secretario general de los socialistas vascos de valoración de los 100 primeros días de Gobierno nacionalista y también en comparación con los que fueron los primeros 100 días del Gobierno socialista. Y evidentemente se quedó constatada la idea de la parálisis y el desconcierto en el que está sumido este Gobierno y, sobre todo, lo que más nos preocupa, el riesgo de parálisis y de que este año 2013 sea un año perdido para Euskadi. Pasados estos 100 días desde su constitución como Gobierno, lo que resulta ya inexplicable a todas luces es la inacción en la que está sumido este Gobierno vasco. Y tras conocer ayer su primera iniciativa de calado, pues el primer programa para hacer frente a la crisis y luchar contra el desempleo, debemos decir que la sensación que nos ha dejado el análisis más detenido del mismo pues no es mucho más optimista, la verdad. Estamos más ante un plan para salir del paso y dar señales de vida que ante la voluntad real de que esto sea para funcionar, para impulsar el empleo y generar empleo y trabajo e impulsar a nuestra economía a recuperar la senda del crecimiento. Vimos más PowerPoint que materia real de impulso al empleo. Esa es la preocupación que nos quedó de lo presentado ayer. El mayor grueso del programa presentado ayer consta de iniciativas ya contempladas en el presupuesto que se aprobó la semana pasada y que, como ya dijimos en su día, pues renunciaba al estímulo de la economía vasca. De los 280 millones de euros incluidos en este programa, 220 son partidas rescatadas del presupuesto. Un presupuesto que, como habrán podido ustedes analizar, recorta el 59% del dinero destinado al fomento del empleo, el 49% del fondo de innovación, que nosotros teníamos previsto de 249 millones de euros, el 63% a las partidas de innovación y la estrategia de competitividad, el 56% de la inversión en turismo y el 50% al comercio interior. De este presupuesto, que reduce a más de la mitad todo el esfuerzo de incentivación económica que realiza el Gobierno vasco, es de donde salen ahora las medidas que ayer nos anunció el Gobierno nacionalista para crear empleo. Recorta todo lo recortable y lo único que hace es presentarlo en un PowerPoint, en un mismo paquete, como si fuese, bueno, pues más efectista. Pero lo único que hace es eso, generar un efecto, pero sin nada real detrás. El lehendakari Urkullu realizó ayer un ejercicio de ilusionismo en toda regla, que si bien puede servir para dar cuenta de que hacen algo y parecer que se mueven, realmente no ayuda a lo que realmente nos mueve a nosotros. Es decir, aquí hay un grave problema de desempleo, hay un grave problema de recesión económica, donde el papel de las administraciones es fundamental y eso no se vislumbra ni en los presupuestos
ni en el plan de empleo presentado ayer. Y es que, como decía, no son solo medidas ya conocidas del presupuesto y agrupadas en un mismo dossier, es que buena parte de ellas, de las medidas anunciadas, son créditos que ya estaban comprometidos desde el anterior Ejecutivo. Especialmente significativos los programas Gausatu para la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica e innovadora, incluidos en este plan, que se retrotraen hasta 2004 y que superan los 13 millones de euros. ¿Cuántas veces, además, paradójicamente hemos escuchado a los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco y de este Gobierno quejarse de que el Gobierno socialista les ha dejado atados de pies y manos? Y parece que el atados de pies y manos ahora les sirve para poder presentar determinadas medidas para impulso y fomento del empleo. Así que no debe ser una hipoteca tan pesada para el Gobierno nacionalista las ideas y las propuestas del Gobierno socialista anterior. Todas las propuestas anunciadas ayer por Urkullu, todas las iniciativas para crear empleo son ya conocidas, están ya puestas en marcha, eso sí, con menos dinero. Ya sea en fomento del emprendimiento, en ayudas a pymes, en becas para que nuestros jóvenes se formen en el extranjero en empresas vascas, son medidas todas ellas comprometidas ya desde hace tiempo, pero lamentablemente en la mayoría de los casos con muchísimo menos dinero. Fuera del presupuesto, la única novedad se puede decir que son los 35 millones de euros que aportan las diputaciones al Fondo de Solidaridad, que es un fondo que en tanto en cuanto no se concrete, pues debemos decir que es vago, ambiguo, que frente a programas como el Más Euskadi 09, que se presentó en el primer año de legislatura del Gobierno socialista, que estaba presupuestado, este, en cambio, rehúye toda concreción. Solo dice que apoyaría el empleo de los más desfavorecidos, financiándolo con posibles ingresos extraordinarios que pudiera tener la Hacienda autonómica, y la verdad es que ahí nos deja un poco perplejos, porque no dice cómo van a venir esos recursos económicos, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en un contexto de recesión, de caída del PIB. Y con ahorros del gasto corriente, que tampoco concreta a qué gasto corriente se refiere y de dónde van a obtener esos recursos recortando gasto corriente. En fin, a nosotros nos parece que es todo mero voluntarismo. Difícilmente puede calificarse el plan de choque un programa como este, que dura toda la legislatura y que lo condiciona además a la aprobación de unos presupuestos sin apoyos y a unos ingresos extras que se pueden conseguir a lo largo de los próximos años, pero también sin saber muy bien cómo va a ir la evolución de la economía ni del origen de esos fondos. En todo caso, sí queremos resaltar que celebramos que se impliquen a las diputaciones en el esfuerzo colectivo de hacer frente a la crisis. A nosotros, desde luego, nos hubiera gustado contar con el apoyo de todas las diputaciones mientras estuvimos en el Gobierno, pero lamentablemente, por desgracia, algunas de ellas se negaron a participar, lo cual parece que, bueno, solo colaboran cuando están los suyos en el Gobierno. Por ir terminando, decirles que nos encontramos ante un programa de empleo conocido, previsible, realizado para cumplir el expediente y que se realiza, sin embargo, sin analizar las experiencias previas ni contrastar con los agentes afectados. Y a nosotros esta parte nos parece especialmente importante. Por eso es por lo que queremos decir que este plan se ha presentado, o este programa de empleo se ha presentado, sin haber hecho ni siquiera una referencia a la Estrategia Vasca de Empleo 2011-2014, que nadie nos ha dicho lo contrario, está en vigor, y además no la evalúan, y sin evaluación y sin tenerla en cuenta, sin siquiera mencionarla, se tiran a la piscina con el programa que presentaron ayer. Y luego también otra cuestión muy importante. El programa presentado ayer por el Gobierno de Urkullu se ha realizado sin el contraste, sin el acuerdo, sin ni siquiera darles en el conocimiento a los agentes sociales y económicos de este país, que es algo que sí trabajamos en el anterior Gobierno socialista. Una de las primeras medidas que pusimos en marcha en nuestros primeros 100 días fue precisamente la mesa de diálogo social. Nosotros creemos firmemente en el diálogo social con los agentes sociales, con los agentes económicos, es decir, cualquier medida acordada con empresarios y sindicatos va a ser una medida que tiene muchas más garantías de éxito que una medida que has tomado tú unilateralmente desde un despacho del ACUA. Es por eso por lo que
vemos que este gobierno ni cree en el diálogo social ni está tomando ninguna iniciativa encaminada a obtener o poner en marcha esa mesa de diálogo social que para nosotros tan importante fue y que creemos que debe de seguir siéndolo en estos tiempos de crisis. En conclusión, este programa del Gobierno nacionalista es una copia de los programas del Gobierno socialista, pero en pequeño. Y quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración. Yo aparte quería saber qué opinan de los recursos que ha anunciado el Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional contra los presupuestos generales del Estado de 2012 y 2013. Bueno, pues decirle que con respecto al recurso de los presupuestos del 2012, como saben ustedes, nosotros adoptábamos unos acuerdos en Consejo de Gobierno que constaban de dos partes, en función del artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que era primero constituir una comisión bilateral con el Estado para tratar de no tener que llegar a la vía jurisdiccional del Tribunal Constitucional con el recurso, es decir, tratar de convencer al Estado de que la razón nos asistía y no tener que ir al TC. Si esta vía se agotaba sin éxito, pues evidentemente formalizábamos el recurso. Cuando presentamos este acuerdo en Consejo de Gobierno de recurrir los presupuestos del año 2012, fue el 25 de septiembre pasado, y efectivamente acordamos hacer las dos vías. El Gobierno hoy lo que ha anunciado es la formalización del recurso. Entiendo que habrán tenido una bilateral con el Gobierno del Estado, con escaso éxito, y eso les ha llevado a presentar o a formalizar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Y por lo que he entendido, lo que han hecho es anunciar que presentarán o adoptarán la misma decisión en Consejo de Gobierno con respecto a los presupuestos del 2013. Como saben, existe un plazo para presentar esos recursos. Supongo que lo harán dentro del plazo. Hombre, para nosotros, desde luego, con respecto al presupuesto del año 2012, efectivamente, para nosotros invadía competencias de función pública, de autoorganización de las comunidades autónomas, en servicios sociales. Por lo tanto, nos alegra que este Gobierno continúe la senda de defensa del autogobierno que inició el Gobierno de Patxi López. Guk beti esan dugu, defendatu behar dugula gure autogobernua. Behin eta berriz, eta gainera, garai oso zailak dira, legealdi honetan, Rajoyren pean dagoen legealdia, benetan, eraso handiak jasotzen dira erkidego autonomoetan, ez? Eta horrezagaitik uste dugu, tresna oberena da errekurtsoak aurkeztea auzitegi konstituzionalaren aurrean. Ez dugu ulertzen esate baterako egiten ari dena Eusko Jaurlaritzak LOMCE legearekin, esate baterako, ez? Ez du aurkezten eta esan du, ez duela ezer aurkeztuko auzitegi konstituzionalaren aurrean, eta nahiago dutela Espainiako gobernuarekin hitz egitea. Guk uste dugu defendatu behar dugula gure autogobernua, bai hitz egitea Espainiako gobernuarekin, baina ikusten baduzu ez duzula ezer lortzen hitz egitearekin, defendatu behar duzu zure eskumenak eta bide bakarra da auzitegia, ez? Eta auzi konstituzionalera jotzea. Dan argi utzi dut. Alderdi sozialistak finkoa du, edo bintzat, atzo nas, nire pizkat egon zanaren inguruan osoko zuzenketa aurkeztuko duen, ez duen, aurrekontuaren inguruan diru sarreran aldaketari badago, ez dago, zein da momentu nintan jarrera? Alderdi sozialistaren posizioa da, Eusko Jaurlaritza euki genuen posizio berbera. Hau da, gogoratu behar dut, urriaren 21ean euki genuela finantza kontseilua, eta finantza kontseilu hartan guk defendatu genuen diru sarrera gehiago beharko zuela Eusko Jaurlaritzak aurrekontuak egiteko. Eta horretarako kontuan hartu beharko ziren beste diru sarrerak, beste zerga batzuk Espainian zeudenak.
ezen izan posible akordioa lortzea kontseilu hartan eta diru sarrera batzuk finkatu ziren. Baina guk aurrekontu hauek aztertzerakoan noski aldatuko ditugu diru sarrera, ez? Guretzat ez dira nahikoak eta horrezagaitik gure emendakinak joango dira zentzu hortan, ez? Diru sarrerei buruz. Pues muchas gracias.